Bueno, amigos, llegamos a la parte final, a la parte número 5 de la elaboración del fiambre. Y ahora lo que corresponde es emplatar y decorar. Quedamos en ello, que vamos a emplatar y decorar. Acá están los quesos, acá están los embutidos que no fueron precocidos, que no fueron fritos. Acá está el fiambre. Y bueno, entonces vamos a iniciar colocando lechuga romana. Y luego de acá iniciamos tomando, ya agregamos las patas de cerdo, siempre me trabo en esa palabra. Este es un fiambre rojo porque tiene remolacha, y la remolacha es el colorante natural para este fiambre. Si lo quieren blanco, pues no se le echa remolacha y ya estuvo. Este es el fiambre de Guatemetis, nuestra comunidad. Pues me gustaría compartirlo con todos y tener la dicha de poder convivir y todo, pero bueno, las circunstancias no lo permiten, pero en una ocasión pues vamos a ir compartiendo con diferentes amigos. Bien cargado, súper cargado. Entonces ahora vamos a colocarle queso Oaxaca para que se integre y que también tome el sabor del fiambre. Queso Oaxaca, quesillo también regado para que se integre muy muy bien, queso panela. Le colocamos otros embutidos y carne. El queso amarillo se lo vamos a colocar de esta manera. El queso blanco igual. Jamón. Mortadela. Todos los embutidos que ustedes hayan dejado para poder decorar. Huevo.
compraba, ¿no? Espárrago. Elotitos. También tenemos acá pepinillo. Vamos a colocarle pepinillos. También hay palmito. Le agregamos palmito. Chile en escabeche. Unos chiles en escabeche para que le dé más sabor. Chiles en escabeche, tenemos más salchicha, chorizo negro, vamos a colocarle aquí, aunque ya lleva chorizo negro y unos trocitos de atún. Bueno, de esta manera decoramos. Nos hace falta agregarle queso seco. Vamos a polvorearle queso seco. Y nos hace falta también colocarle aceitunas. Aceitunas rellenas con chile pimiento, de pasta de chile pimiento. Así es como queda el delicioso fiambre. Vean, amigos, una super bandeja de fiambre, nuestra delicia guatemalteca, con todo lo que ustedes ya vieron en los videos anteriores. Pues esta es nuestra serie, el fiambre, en 5 partes. Así es de que los invito a que vean las 5 partes del video. El fiambre queda delicioso, queda exquisito y queda para decir zócatelas, como lo vamos a decir a continuación en la degustación. Gracias, ya saben, denle like, compartan, comenten y pues vean el video completo porque eso me ayuda a crecer y pues a seguir logrando la meta, alcanzar la meta. Aún no la he logrado, me hace falta, pero tengo paciencia y sé que va a llegar en su debido momento. Y a ustedes, gracias por el cariño, gracias por el apoyo, gracias por siempre estar conmigo. Les mando un fuerte abrazo, que estén súper bien y con la bendición de Dios. Hasta pronto. Bueno, amigos de Guatemetis, con esto concluimos el quinto video de la serie de la elaboración del fiambre, una de nuestras tradiciones, uno de nuestros platos gastronómicos como guatemaltecos. Y pues está súper delicioso. Este es el fiambre al cual le agregué pulpo y camarones, un fiambre especial porque pues se puede degustar con carnes frías y el pulpo y el camarón le quedan perfecto. Y es cuestión de gustos, pero es una delicia, todos los vegetales curtidos, sofritos con los aceites, el aceite de oliva, también con el vinagre de manzana, todos los
ingredientes se integran y forman un sabor delicioso. Tiene aceitunas, pepinillos, elotitos, las carnes, los embutidos, todo lo que les mostramos. Y pues ha sido un gusto compartirlo con ustedes y para que ustedes también se animen a hacerlo en familia y a disfrutarlo en familia. Pues nosotros ya estamos acá disfrutando de esta delicia que pues tenemos acá en Guatemala y que la disfrutamos año con año el 1 de noviembre. Y como decimos en Guatemetis, vamos a preparar acá un bocado. ¡Zócatelas! Mmm.